¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Lalo Mochilero. Y en esta ocasión, ¿qué crees? ¿A dónde nos venimos? A un pueblito que estamos cerquititas de aquí, de Tuxpan, Jalisco. Pero este pueblito está encallado en lo que son las barrancas. Mira, ahí vemos el cerro. Es un pueblito, el pueblito de Atenquique. Y hoy nos anda acompañando un buen amigo, un colaborador de otro canal, pero vino y nos acompañó aquí el buen Gil. Saludos, Gil. Así que pues vamos a andar por aquí, por este pueblito de Atenquique, y vamos a dar un recorrido por ahí. Tiene un templo algo diferente, tenemos aquel kiosco, véanlo, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero vamos a dar un recorrido todo lo que es el pueblito este de Atenquique. Déjame decirles que Atenquique es un pueblo papelero. Ahorita ya en el transcursito de ahí del video te platicaré de qué se trata, de qué, por qué papelero. Así que acompáñame en esta aventura. Miren, amigos, aquí lo que es Atenquique está dentro de las barrancas. Y vean en la parte aquella un peñasco. Un peñasco de aquí, lo que es Atenquique. Atenquique está dentro de una barranca. Pero miren, es un pueblo, es muy bonito, es muy pequeñito. Atenquique es muy pequeñito, pero es de mucha tradición como para el municipio o la ciudad de Tuxpan, ya que de muchos trabajadores de otros lados venían a trabajar aquí a lo que es Atenquique. Atenquique, les digo que es un pueblo papelero. Aquí tienen las grandes fábricas de papel. De hecho, llegó a ser uno de los principales productores de papel a nivel nacional, porque de aquí se derivaba todo el papel para gran parte de México, y también exportaban. Estamos hablando por ahí de los años de los 60s a los 80s. Por ahí las 90 todavía había mucha producción de papel. Hoy en día todavía fabrican ese papel, pero ya no a tantas dimensiones como en aquellos años. Mira, aquí estamos en el kiosco. Algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Es un kiosco doble piso. Muy extraño, pero así es el kiosco. Allá está... También anda transmitiendo, miren, Gilberto de Isis TV anda también haciendo su en vivo. Así que vamos a ver lo que es el templo. También un templo muy diferente. Es un templo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque, como les digo, este es un pueblo pequeñito. Pero no porque esté pequeñito deja de ser bonito y con muchas tradiciones. Así que vamos a darle una caminadita por aquel lado. Y para ver si encontramos el templo. Sí, ya lo vi, pero ya está ya de aquel lado. Así que vamos de aquel lado. Acompáñenme. Miren, amigos, aquí ya está en total ruinas. De hecho, esta parte está quemada. Me imagino que en su buen tiempo, cuando les digo que en su pleno apogeo por ahí de los años 60, 70, 80, a finales de 90 o a finales de 80, todos estos eran oficinas. Ya en la actualidad pues están en ruinas. Ya está muy solo todo esto, está abandonado. Miren, es lo que queda de aquí de... Me imagino que eran oficinas de aquí de la fábrica de papel de Atenquique. Sigue funcionando como pueblo papelero, pero ya no a tales dimensiones como en aquel entonces. Por ahí está un letrero como que era de, no sé si como de los oficinas y todo esto. De hecho está esta, como que la están, esta sí está en uso, pero no se ve nadie. Miren, está un letrero que dice más o menos base de operaciones 27 brigada, siempre leales, como que era del sindicato. Pero es lo que les digo, miren, está en total abandono. De hecho, le hacían honor ahí con los plafones de cartón. Ahorita vamos a ver si nos podemos meter a uno para que vean. Este está cerrado.
Aquí está uno. A ver, vamos a ver si aquí está abierto. Vamos a echar el flash. Total abandono. Sí, como quedan oficinas de algo. Cascarón de huevo. Como quedan las muestras de papel. Miren, todo se está cayendo solo esto. Más bien pareciera como si fuera una papelería. Miren, ahí todavía hay papeles. En total abandono, amigos, esta parte. Vamos a ver qué más vemos allá. A ver si encontramos. Bueno, sí, ya lo encontramos, pero quiero ir caminando hacia allá, a lo que es el templo de Atenquique. Así que vamos de aquel lado, vamos a seguir grabando. Digo que aquí está. Esta es una parte de la fábrica que está muy abandonado. Digo, la fábrica de papel sigue funcionando, pero ya no en tal escala. Así que vamos para allá. Pues bien, amigos, ya llegamos a lo que es el templo. Les digo que es un templo muy diferente. Vamos a ver qué santo veneran aquí, cómo está el templo por dentro. Está muy pequeñito el templo, ya que está entre cerros, y prácticamente es un espacio donde dejaron para hacer el templo, pero me llama la atención su forma. Ahí en Guadalajara tenemos, creo que hay dos templos de forma, y así le llaman, el templo del huevo, pero este tiene así muy ovalada y muchas escalinatas. A lo que alcanzo a ver, hay un Cristo resucitado, luego hay la Virgen de Guadalupe, pero este es el templo de Atenquique, señores. Atenquique, Jalisco. Está muy pequeñito, miren. Ahorita vamos a ir a lo que es el mirador y vamos a ver cómo está de aquel lado. De este lado sí está donde canta el coro. Pocos templos tienen esta parte, que es donde se sube el coro. Por ahí está la subidita. Pues vamos allá a lo que es el mirador de Atenquique, amigos. Ay, nomás lo estoy saludando, tú no me lo estuvo robando. Estas son las calles de Atenquique, amigos. Vamos camino hacia el mirador. Ahorita vamos a ir por aquel lado. Por lo pronto, nomás para que vean las casitas de teja. Estamos prácticamente a espaldas del templo, pero estas son las callecitas de Atenquique. Vamos para arriba. Aquí está Atenquique, amigos, en todo su esplendor. Esa es la gran fábrica de papel, que es lo que les digo, ya no funciona como antes, pero sigue trabajando. Allá a lo lejos, amigos, déjale de ir zoom a ver si lo alcanzamos a detectar. Se ve el tren. Hay un puente aquí en la parte de Atenquique donde pasa el ferrocarril, que ya les dije que es como de película. Está muy padre ese puente. Voy a ver si llegamos hasta allá. Nada más que sí está muy complicadillo. Y de aquel lado vemos aquel puente, que ahorra mucho el camino hacia
Manzanillo o Colima. Pero este que están haciendo acá, amigos, va a ahorrar un montón de tiempo. Fácil, una hora de camino va a ahorrar, porque evitan toda esta parte. Esto es hasta Iquique, señores. Resulta, amigos, que no nos dejaron grabar de este lado, que porque necesitamos un permiso. Necesitamos un permiso para poder grabar. No sé por qué, si es un área pública, un área común del poblado, de la población de Atenquique. Así que por causas de fuerza mayor, y no sé quién les dijo eso, pues así terminamos este video de Atenquique, Jalisco. Espero les haya gustado. Video cortito, algo diferente, el kiosco, algo diferente, el templo, y todo muy bonito. Así que pues no me queda otra más que decirles que se suscriban, activen la campanita, y nos vemos en otra próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé, pero será una próxima aventura. Así que nos vemos, hasta la vista. Adiós.